Hola. Ey, ¿me puedes sacar de acá, porfa? Hola. Hola. Ey, se cierra la puerta, se cierra. No, 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 no. Chicos. Ew, ew. Ey, hola. Acá, escuchá, ¿ya vinieron todos? Porque escúchame que en un ratito ya empezamos. Ew, ¿me estás escuchando? Sácame a mí que me estoy congelando. Ya quedamos que soy cábala. Ey. Ey. No te puedo creer. Toda persona tiene un ritualito antes de empezar un partido. A algunos les pinta una cerveza, a otros una picada. Y hay quienes solo se conforman con estar al lado de un ser querido. Algunos como yo quedamos un poco solos, pero bueno, después tenemos a quienes hacen una payasada antes de arrancar. Esto es fútbol de mesa. Hola, amigazo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué hace, Gonzalito? Qué lindo, qué saco clavaste, ¿eh? Qué lindo verte así, ¿eh? ¿Cómo andas, Brian? Momento disculpen lo del saco, pero tengo, viste, una fiesta ¿cómo estás muy, creciendo? Muy importante después y me parecía que estaba acorde a la situación. Ahora, ¿no? Un lunes, una fiesta, después de la peña, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué hora terminamos? Como a las 5 de la mañana había estado. El gran cacho a sacar. Escúchame, vos sabés que el otro día me tenía ganas de charlar de los números 4, que me parece que es una función espectacular. Yo, por ejemplo, el otro día también pensaba en San Francisco, cuando era muy pibe, mi padrino, hincha fanático de Colón, me hablaba de grandes números 4. Pero claro, uno veía en la pantalla en esa década del 90 y automáticamente se te venía a la cabeza y lo veías al Negro Ibarra. Quizás el más grande número 4 de la historia. No sé si de Colón solamente, de Boca y no sé si uno del fútbol argentino. Y del fútbol nacional, sí. Uno de los mejores. De Boca te lo digo ya, sí, el mejor número 4. Pero bueno, la historia del Sabalero, del Negro, hay varios, ¿no? Sí, bueno, hay una cuna ya de 4 en Colón. Se puede comentar de la última camada, Vigo, por ejemplo, Eric Mesa. Y ahora uno que está asomando también. Ahora hay uno que está asomando. Olor a sentido de pertenencia. Así es, olor ahí. Olor a sentido de pertenencia. Vamos a darle la bienvenida a Lucho Slitin, que está aquí con nosotros. ¡Fuerte el aplauso! Bienvenido, Lucho. Qué jugador, por favor. ¿Cómo estás? Adelante. Ya haciendo el carril de entrada. ¿Cómo andás, Lucho? ¿Cómo andás, Luchito? ¿Bien? Bien. Gracias por venir, hermano. Ya sí, yendo y viniendo. En cualquier momento le decimos, tráete una gaseosa, algo. Que deje el surco. Que deje el surco, exactamente. Bueno, Luchito, gracias, loco. Gracias por venir. Mirá cómo te estábamos esperando. La picadita. El Brian acá se cortó todo. El salamín, el queso. Se come más de este lado que de aquel lado, ¿viste? Se juega más por derecha que por izquierda, acá también. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Che, bueno, dando tus primeros pasos, me imagino la felicidad, lo contento, lo veía tu viejo, esboza la sonrisa cada vez que habla de vos. Contamos cómo te sentís, contale a toda la banda que está ahí del otro lado, viendo el programa, siendo parte de esta peña. Nada, primero que nada agradecerle a ustedes por este momento y lo sentí y lo soñé de que tengo memoria a este momento. Estoy en los 30 de abril, años, soñado. Muy, muy soñado, me quedó grabado, no sino a mí, sino a todos, a toda mi familia, amigos, a todo el barrio. Así que bueno, nada, vivirlo con alegría fue lo mejor que me pasó. ¿Hubo lágrimas después del partido? Digo, con tu viejo, con tu vieja, con la familia, los abrazos, ¿hubo algo de eso? Sí, ¿mucha emoción? Estaba esperando salir afuera y estaba toda la banda, todo. Sí, toda la banda. Ahora si te pones a pensar en lo que fue la previa, porque en el post hay un desahogo, uno que ya pasó, sí. ya está, fue bien, fue mal, fue más o menos, me sentí bien, pero está en la previa, ¿cómo te sentís cuando te levantás? El nerviosismo, la palabra de tu viejo, la charla con tus compañeros también, ¿qué pasa por la cabeza del futbolista cuando está por debutar en primera? Nervios, a mí capaz que, si no otro chico, pero a mí la noche anterior, nervio, no dormí poco, te digo la verdad, dormí poco y creo que el jueves habíamos jugado con Olimpia, puede ser. Sí. Y bueno, no fuimos para Santa Fe, sino que fuimos derecho a Buenos Aires, 6 al hotel y estábamos hablando con, justo mi compañero de habitación era Canardelli. Y hablábamos. Bueno, que pasó por acá por el piso, ¿no? Lo vi. La rompió, digamos. Sí, lo vi. Y bueno, hablábamos que si iba a jugar yo o no, qué pensábamos, si jugábamos luego juntos, veníamos jugando en reserva. Y nada, hablando de eso un poco, y después la noche, cuando llegó la hora, no podía dormir, nada. Me sentía muy nervioso y bueno, pues pasó.
y al día siguiente da la formación Julio y estaba ahí. Y ya. Ya estaba ahí adentro de la cancha ya. La cabeza, una locura. Sí, una locura. Pensaba en todo lo que había pasado durante 13 años que estuve en Colón, de chiquito, de escuelita que salí. Por eso lo que decía Gonzalito, ¿no? El sentido de pertenencia fundamental. De los 7 años que está en... De los 7 años. Y tiene una historia muy linda que me comentaba, que en un valencianito lo vino a ver gente de River, Independiente, le ofrecieron ir y el señor, que habrá tenido 10 años, 9, 10 años... Sí, 9, 10, por ahí. Se quedó en Colón. Y... A esa edad, imagínate. Ya a los 10 años con la decisión, me imagino, no, yo me quiero quedar a jugar acá. Sí, te habían hablado mi viejo y llego, pa, no me, me estás jodiendo, te digo. ¿Cómo te van a hablar de River que vaya a fines de diciembre a prueba? Sí, en serio, me dice croto mi viejo, ¿viste? digo, ¿en serio? No, pa, yo le digo, no, no quiero, quiero quedarme acá en Colón. Yo soy hincha y quiero llegar hasta donde dé y si no... Y bueno, pasó lo que pasó y logré soñar. Ese plus de ser hincha, que seguramente siempre es a favor ese plus. Después podés jugar mejor o peor o más o menos, más allá de que seas hincha de Colón o no, eso es así. Pero yo creo, estoy convencido de que ser hincha tiene un plus. Yo no sé si vas a trabar con la cabeza como hizo Negro Aliendro el otro día. Oh, qué lindo. Corriendo nene, ¿no? Qué lindo. Oh. Deja la vida cada partido, Rey. ¿Te imaginás yendo a trabar así? Sí. ¿Sí? A full. Olvídate que sí. Y ahora te viene para. Pero lo mira la cara, pero el tipo es un pibe, pero una, tiene una mirada así. Sí, eso me gusta, eso me gusta. Das tus primeros pasos en primera, ¿no? El otro día con Arsenal y demás. Uh-huh. Pero ponele que, no sé, puede pasar. En 6 meses la estás rompiendo todo, te comes el puesto, sos el titular o más o menos. Y viene la posibilidad, ahora sí, ya como profesional, no ese pibe, ese luchito de 10 años, sino ya un lucho casi, ponele a los 20, te digo. Y viene un equipo, no sé, un equipo grande de Buenos Aires. Y vos estás dando tus primeros pasos en Colón. Decís, bueno, gracias por todo, Sabalero, pero me voy para hacer mi carrera. ¿O quisieras quedarte un rato más todavía en Colón? Quisiera quedarme un rato más en Colón y crecer un poco más. Creo que con 6 meses no me dolería tanto. ¿Y ahora qué momento para llegar a primera? Porque estás con el plantel que fue campeón. O sea, toda esa camada de futbolistas, por eso te digo. El 4 de junio del año pasado, yo estaba. Vos estabas en tu casa con el bombo y al otro día iban a entrenar con los mismos. Entonces, ¿cómo era esa situación del festejo, del convivir con esa camada de futbolistas? Ese 4 de junio nos reunimos todos en la casa de mi hermana con todos mis amigos mirando partidos y bueno, después vivirlo con ellos, ahora entrenarlo, para mí no tiene precio. ¿Le dijiste algo alguna vez a alguno de los compañeros de gracias por lo que hiciste, de qué se te pasó por la cabeza? ¿O antes del partido capaz de decirle dejen todo? ¿Pasa eso por ahí? Y no soy de decirle muchas cosas, pero sí de agradecerle porque no me hizo feliz a mí, sino a todo el pueblo sabalero. La primera estrella. Ese barrio San Lorenzo, sí, como habrá estado, ¿eh? Toda la familia de Colón, iban a la cancha también, ¿no? Siempre. Platea, siempre. Popular. Donde sea, pero íbamos. Ah, como sea, ¿eh? Como sea, entrábamos. Igual también. Vamos, Lucho viejo nomás. El papá lo conoce en el club. Angelito, Angelito en Colón y es palabra mayor. Vos sabés que recién Angelito me decía de que... Bueno, viene un poco también la familia, ¿no? Había un tío que jugó mucho la pelota, que pasó de Gimnasia Grima de Ciudadela, pasó directamente a México. Después algún abuelo, algún otro tío. Digo, que se respiraba y se respira fútbol. Una abuela hincha de Unión también, ¿eh? Una abuela hincha de Unión, que se la tiene igual. Sí, se la tiene igual a la abuela. Digo, la familia Slitin se respira fútbol. Sí, imagínate que eran 11 hermanos y ya tenía un equipo de fútbol ahí. Claro, ya venía. Y bueno, me contaban. Yo le pregunto a mis tíos cómo jugaba mi viejo. No, tu viejo jugaba de 4 también, encima me decía. ¿Sabés cómo pegaba tu viejo? Me decía. Ah, no salió a mí porque yo no pego. Yo voy y tiro centro y tú me la jugada. No, él pegaba. Aunque alguna patadita por ahí. Sí, al pasar alguna patadita. Me comentaban que jugaba bien. Claro, pero no, él te lo dice por vos. Depende, ya. Con Arsenal hubo un par de trabaditas fuertes allá. Y tenía que ir fuerte, no tenía que ir confiado. No tenía que trabar. El debut, un partido frente a Arsenal que fue medio raro, ¿no?
porque sí, para mí Colón se lo podría haber llevado puesto tranquilamente. Jugó con mayoría de suplentes ese encuentro, sí, ¿no? Sí, sí. Creo que a partir de ahí es como que Colón lamentablemente medio que pierde la posibilidad de clasificar a las instancias más importantes. Pero vos ingresaste en la parte complementaria y no creo que no tuviste tanto problema por tu lado, ¿no? No. Lo primero nomás me sentí un poquito nervioso, pero con el transcurso del partido ya... Ya empecé y bueno, nada más que tenía que marcar uno de 1.80. Un poco más grande. Me ha ganado de cabeza y bueno, ya dije, no, lo aguanto y no voy a saltar porque sabía que me iba a ganar. Te iba a ganar de arriba, claro. Está viajando ya con el plantel, está yendo, digamos. ¿Te imaginas que puede ser en Córdoba con 12.000 personas de Colón, octavo de Libertadores? O sea, ¿te imaginas ese contexto estando ahí adentro en el vestuario con tus compañeros? Qué lindo sería. También me pasó ya en Olimpia, que fue muchísima gente de Colón. Y que cantaban todo el partido, teníamos ahí. Sí, el día que... Sí, no nos cobraron dos goles. Sí. Hicieron dos goles y empató 0-0. Medio raro lo que pasó. Sí, no sé qué habrá pasado ahí. Vamos a tomar una pausita en el entretiempo. Dale, así come algo, Luchito. Estuvimos en Alto Verde, nos recibieron espectacular. Hicimos un entretiempo, así que vamos con la nota y después seguimos con Lucho, que se queda hasta el final. Mi nombre es Carolina Aquino, soy referente general del Club Arroyito Seco, delegada de Fútbol Infantil de Barrio y secretaria actualmente de la Liga Infantil de Barrio. Actualmente hay 29 clubes donde participan 5.500 personas, 1.000 de ellas son mujeres y están divididos en Recreo, Sauce Viejo, Rincón, Santa Fe, Santo Tomé. Acá en Arroyito Seco hay talleres productivos y talleres de capacitación, digamos. Hay cuatro, taller de carpintería, taller de albañilería, taller de herrería y serigrafía. Yo me llamo Brenda Álvarez, soy coordinadora acá del Club Arroyito Seco y estoy trabajando ya hace 9 años. El club nació hace 12 años, estamos trabajando con dos programas, que uno es el Santa Fe Más, que a raíz de eso nacen dos unidades productivas, y a la hora de la tarde estamos trabajando con APRECOP, una agencia que trabaja con chicos con problemas de consumo. Nos cuesta conseguir para los chicos botines, zapatillas, todo el indumentario de fútbol. Gracias Fútbol de Mesa por visitarnos y que se conozca un poco la historia de nuestro barrio. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6-5-4-3-2-1 Kini. Muchas gracias a toda la gente de Alto Verde que nos atendió bárbaro. Excelente. Pasamos una tarde re linda. Buenísimo. La verdad que genial. Vamos a estar con este entretiempo durante todo el año. Uh-huh. La gente se puede, en realidad, en la página de Fútbol de Mesa en www.fdm.com.ar, ingresás a la sección Entretiempo. Y en la planilla ahí nos podés enviar lo que quieras, porque podés ir si tenés botines, sí, yo eres de fútbol, media. Lo que sea. Para colaborar, lo que sea para colaborar. Todo viene bien. Cualquier cosita que tengas, en la planilla completás los datos, nos llegas a nosotros y después nosotros te respondemos para llevar a los clubes. Es la otra parte de Fútbol de Mesa. Más allá del fútbol en sí, bueno, la concientización del medio ambiente, la posibilidad de ayudar, dar una mano, porque al fin y al cabo, Lucho, la vida es una vuelta, una rueda, ¿eh? Hoy está acá, después acá, hay que ayudarse. Me parece que es fundamental. Y hablando de ayudarse un poco mutuamente, vos sos de los más pibes del plantel, sí, uno de los más chicos seguramente. Creo que soy el más chico. El más pibe. ¿Qué onda con los más grandes? ¿Cómo te llevas? ¿Con quién te llevas muy bien? ¿Quiénes son los que de entrada, cuando entraste al grupo, te dijeron, venga maestro, la cosa va por acá? ¿Quién te da un consejo, un punto de vista? La verdad que 10 puntos, los mayores. Todos te aconsejan, te hablan, te tratan de ayudar. El muy Pulguita, bien, por ejemplo. El Pulga, un crack. Fenómeno. Con todo, ¿sí? Con todo. La verdad que sí. Aliendro, que está la chance de que si se va, lo mismo que Lertur y Bernardi, no se me piante un lagrimón, maestro. Nah. Que es como que los extrañaría, ¿no es cierto? Sí, creo que yo y todo el pueblo de Zabalero. Claro. Está lo más común hincha que como hizo, jugador. Sí, sí. Cuenta, ¿no? Es genial. Es el hincha que se pone la camiseta para poder jugar. Hizo el primer gol del... Es el más...
Yo creo que ese, claro, ese es el gol más importante. ¿Ese es el gol más importante de la historia de Colón? Sí. Sí. El primero. Sí, sí, sí. El primero, abrir el partido. Primero. Porque después de Bernardi, una maravilla, el de Castro es extraordinario. Los cinco goles más importantes son los tres de la final y los dos de semifinales. Claro. Pero el más importante, si tenés que elegir... Es el que abre la final, el partido decisivo, aparte de Colón, como venía con las finales, por ahí un pueblo sufrido como es de Colón, partido de mucho nervio, muy cerrado, abrió ese partido, aparte fue un golazo. Por eso, ¿para vos es el más importante o el que más gritaste? Creo que es más importante y el que más grité. Y sí. Y yo no me imagino por cómo es el su primer gol en primera. ¿Te imaginas en cancha de Colón tu primer gol en primera? Me voy a la alambrada. Claro, ¿qué vas a hacer? Me voy a la plata este, donde sea, no sé. ¿Qué haces ahí? Claro. Claro, pero lo que pasa es que también de cuatro por ahí no pensás tanto en el gol. Claro, sí, sino en la asistencia. En una asistencia. Yo que soy más de pasar ataque y tirar centro, pienso más en eso. Yo le pregunto por el sentido de pertenencia que tiene el plantel, de muchos juveniles y demás. ¿Cómo se ve un partido clásico en segunda fecha? No sé cómo explicarte, pero hay que meter todo. Hay que meter todo. Todo. Se juega del local de vuelta. Del local de vuelta. Después de mucho tiempo que Colón con la espina de no poder ganar todavía. Colón debe ganar ese partido, ¿no? ¿No te da la sensación de que Colón necesita ganarle a Unión en esta oportunidad? Como para romper un poco eso de los clásicos del último tiempo. Y sí, para mí que sí. Es quizás el debe del plantel, ¿no? Colón ya fue campeón, está en octavo de Libertadores, objetivo cumplido en muchos aspectos, pero quizás el clásico siempre es la mancha negra, ¿no?, de los campeonatos. Y lo que pasa es que tenía muchas finales en el medio y se entrecruzaba lógicamente el rival de toda la vida. A ver, dos cortitas y al pie que tienen que ver con entrenadores. Por un lado, ¿qué tal el emperador Don Julio César Falcioni? Un nombre ya más grande, ¿no? Es un entrenador joven, pero con una experiencia y un bagaje espectacular. Contanos qué podés decir de él. Nada, primero agradecerle porque él confió en mí y me hizo debutar en Primera División. Nunca más te voy a olvidar. Y la verdad que no me olvida nunca más en mi vida. Y nada, es muy buena persona, trata de darte confianza siempre. El día del partido me había hablado. ¿Te acordás que te dijo cuando estabas por entrar en la previa del vestuario? Yo imagino que hay una charla con cada futbolista, más si estás por debutar. ¿Te acordás que te dijo? Que juegue como lo vengo haciendo, con confianza. Hombre directo. Sí. Claro. Porque habla mucho con Omar Piccoli, habla mucho de ellos. Sí. Que con Falcioni, que Falcioni va más, viste, más de perfil bajo, a lo mejor. Sé. Y otro entrenador que lo está fichando vos medio de reojo, que está por ahí, Eduardo Domínguez, que cuando entró Angelito dijo, bueno, este muchacho la verdad, un fenómeno. Pero lo dijo desde lo futbolístico, que también seguramente Angelito del padre, ¿no? De Luchito. Pero desde la humildad, el hecho de que un tipo muy humilde, Eduardo Domínguez, ¿no? ¿Qué podés decir de él? Vos como, además como entrenador, que fue tu entrenador, ¿no?, que laburó con vos y demás. Sí, te voy a contar una anécdota, por ejemplo, que me pasó con Eduardo. Él, en 2020, creo, si no me equivoco, año, yo estaba en Buenos Aires, en la casa de mi abuela, y viste que te llaman del celular 011, por ahí, son cualquiera que te llaman, yo le cortaba. ¿Alguna promo? Claro, era fin de año, que en diciembre, ponele que era. Yo le cortaba, me llamó como, ponele que 5 veces, ¿viste? Y por ahí me manda mensaje el ayudante de campo, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo era el Díaz? Sí, Díaz. Sí. Me manda, hola Luis, soy Leandro Díaz. Soy Leandro Díaz, te ha llamado Eduardo y no le ha contestado. Me cortaba, no te me quería matar. No. Y a las 2 horas, por ejemplo, y me llama un 011. Llego a tiempo. ¿Y quién es? Hola, sí, Luis. Sí, ¿quién habla? Eduardo. ¿Qué? ¿Eduardo? ¿Eduardo Domínguez? Sí, me dice. Hola, disculpad. No, me quería. No. Me llamó una 6 veces y ya le cortaba. Le cortaba el rostro entero. Me dice, te mandé un mensaje de texto. Viste, sabés que no usa WhatsApp. Es verdad, no usa WhatsApp. O no usa. En particular, ¿no? Sí. Y fui a mensaje de texto, sí, decía, soy Eduardo Domínguez. Necesitas presentarte pretemporada del TN. No te puedo creer. Mirá cómo te enterás de la pretemporada. Sí, sí. La verdad que sí. Y bueno, y nada. Agradecer. Y sí. Agradecer. Pero agradecerle por... No, iba a decir primero por habernos sacado campeón. Es así, no por haber llevarte al plan, por llevarlo en final. Sí, he tenido también una muy buena.
Muy buena persona. Muy buena excelente. Persona. Excelente. Che, Lucho, no sé si... No, antes de ir a la frase. El objetivo futbolístico de Lucho, el sueño, ¿cuál es ese sueño que queda por cumplir? Yo creo que ninguno, ya lo cumplí. ¿Sí? Sí. Ya logré debutar en el club que amo y que soñé siempre debutar. ¿Y sos ambicioso que te pedís a vos mismo? Dentro de Colón. Que si seguir así como siempre fui. ¿Te imaginás, por ejemplo, vivir vos dentro del campo de juego lo que pasó en San Juan? No, no te podía decir qué podría hacer en ese momento. Me podía... Le pegaba para arriba las piernas, me imagino, ¿no? No te podría decir, la verdad que la respuesta fue genial. Nunca me imaginé esa respuesta. Porque la mayoría te pueden ya decir, no sé, hacer un gol, bueno, ir a Europa, jugar en la selección. El loco con 19 años ya te dice, yo ya lo cumplí. Bueno, espectacular, la verdad. Va a tener que cumplir con nosotros. Ahora va a tener que cumplir con nosotros, Lucho. Primero vamos a cumplir con él. Ahí está. Bueno, regalo. Como te decía, el único del programa de Santa Fe que le regala cosas a los invitados. La gente de compañía de ventas que tiene lo que son Santa Fortuna. Mirá, para vos, Ángel, para la picadita, papá. Mirá. Acá hay otros productos más. Hay más productos, sí. Así que bueno, y ahora sigamos con la fiesta. Bueno, vamos a ir a la frase. Una frase que vamos a escribir allá. ¿Vos sos de derecho? ¿Escribí con la derecha también? Sí. Bueno, y pegás con la... Con las dos. ¿Alguna frase? Pensá, qué sé yo. Pensá, lo que identifique. Algo que te contó tu viejo de chico, algo que te marcó de Eduardo Domínguez, del emperador, de lo que vos sé, lo que vos quieras. Algo adelante. Que tenés fibrón en el tenés uno en el rojo, vestuario. Tenés uno negro. Rojo y negro tenés fibrón, mirá. Y después, la firmita por ahí. A ver. Pensalo, tranquilo. Que... Y después vamos a ir a jugar con Brian, con Bicho y con Lucho al Metegol, donde... yo voy a jugar con Brian y Gonzalito va a jugar con Lucho. Bueno, ningún problema. Los dos tanques contra de todo rapidito. Los dos juegan. ¿Qué se te viene a la cabeza? Creo que una frase ya más conocida, pero... Escribila directamente. La que vos quieras. Escribila nomás. Y a la gente le decimos que, bueno, se suma el golazo del mes en todas las redes sociales porque seguimos con sorteos. No, es impresionante. Que van a estar bárbaros con nuevos patrocinadores, indumentaria ahora. Se dan una gana de participar los sorteos, te digo. La generosidad, Juanjo Tuljac desesperado por participar. Le digo, no podés, Juanjo, si vos sos de parte del programa. Claro, estás loco, Juanjo. Me lamento eso todos los meses. Vos sabés, veo los premios, me vuelvo loco. Ay. Ese tipo tiene algo diferente, muchacho. Ya con esto ya. Si con esto no lo pone Julio. Vos sabés que no le hizo nadie esto. Qué mae. Lucho Slitin. La firmita abajo, qué mae. Maestro, por favor, señor. Maestro. Con el esfuerzo de hoy es el éxito de mañana y la diferencia Roje Negro haciendo esa diferenciación espectacular. Sí. No lo hizo nadie. No lo hizo nadie en varias temporadas, ¿no? Hasta las comillas. Sangre de luto es el color de su madera. Exactamente. Vayan pelando las chauchas. Bueno, Lucho. Bueno, todo muy lindo, todo fantástico, pero te metemos en un lugar donde evidentemente por una cuestión de edad no habrás jugado mucho esto. O a lo mejor sí, no sé. Sí. No he jugado. Vos venís, andá por allá, para que tenés derecho, vos quedate por ahí. Déjame ir a hablar conmigo. ¡Qué susto!